¿Qué tal, amigas y amigos de toda la República Dominicana? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Así comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Escucho y me pregunto, ¿quién no quisiera tener un vecino como Pablo Polanco? Pablo Polanco deleita cada noche a sus afortunados vecinos del ensanche Evaristo Morales del Distrito Nacional en República Dominicana. Gracias por la entrevista. Bueno, esto surgió al segundo día de la cuarentena. Estaba buscando la forma entre mi familia de esparcir un poco la mente, de salir un poco de lo habitual, de estar en las, como decimos, en las cuatro paredes. Y se me ocurrió la idea, junto a mi esposa y mis hijas, al mediodía, de por qué no darle un poquitico de lo que nosotros hacemos en el día a día a nuestros vecinos, que es la persona más cercana que tenemos con nosotros. Y fue como un bálsamo que me transmitieron, e igualmente de mi parte esta tensión de día, como la saqué, esto fue increíble. Y bueno, eso fue el primer día. Luego de esto me hice la propuesta, decirle, esto yo lo voy a hacer mientras estemos en la cuarentena, para darle un poco de apoyo, un poquito de paz, un poquito de cariño, de cosas buenas, para que esta situación todos la pasen un poco más tranquila. Con manifiesta humildad, dice que no esperaba el recibimiento que le han dado los vecinos. Palabras creo que no existen. La satisfacción más grande que tengo. Polanco es hoy un consagrado artista que comenzó a caminar y a tocar al mismo tiempo. Todo comenzó a los 5 años de edad. Tuve unas clases, mi padre me llevara a unas clases con el maestro Dante Cucurullo. Y en aquel entonces llegó una donación de instrumentos de Japón. Y en el grupo que estamos, por mis cualidades básicamente físicas, me crearon un violonchelo, y ahí fue donde todo comenzó. Luego de esto tuve la formación desde la Escuela Elemental de Música, el Conservatorio Nacional de Música, junto con el maestro Slobodan Veljković, que fue mi mentor. Aparte de esto, pasé básicamente gran parte de mi juventud viajando. Estuve estudiando en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Francia, España. Básicamente siempre estuve en el día a día y en las, como decimos, con un pie en Santo Domingo y un pie fuera del país en mi preparación. Y para los que no tenemos la fortuna de ser vecinos de Pablo Polanco, les invito a buscar sus redes sociales. Su cuenta en Instagram es una invitación permanente a que en estos tiempos difíciles de coronavirus demos lo mejor de nosotros y aliviemos la vida de los demás. Gracias, Pablo. La compañía se llama Batuta by Pablo Polanco. Esta compañía se dedica a lo que es la producción general de actividades.
lo que son luces, sonidos, pantallas LED, tarimas, techos, básicamente producción general. Y como ya ustedes sabrán, soy chelista, soy coprincipal de la Orquesta Sinfónica Nacional, en la cual tengo ya cerca de 20 años perteneciendo a la institución.